Oye, pero no vino. No, no. El vestuario de Ivonne Aldape es cortesía de Liverpool, porque Liverpool es parte de mi vida. Muy bien, ya estamos de regreso y el día de hoy tenemos este segmento tan gustado por todos, sobre todo por mí. A mí me encanta que me acompañe esta mujer hermosa, llena de amor para mí. Siempre, todos los días me da mucho amor. Estoy hablando de mi chiquitita mamá, mi Ivoncita Aldape, que está con nosotros. ¡Qué bonito! ¡Qué rico! ¡Ah, qué rico! Bueno, es que hace frío, hace frío. Buenos días. Oye, buenos días. Ivoncita, con tanto frío y que viene encuerada. ¿Cuál encuerada? O sea, porque andas de cuero. Eso sí. Abre la boquita. Pero ese eres tú. Ah. Y luego me la das. Ah, ok. Ay, mi hijo. Pero yo la agarré. Oye, todas las espinas acá en el paladar, pobre. Déjame saco la hoja. A ver, ahora lo voy a poner medio y ustedes las dos. Ándale, la ¿qué más? No, no, no. Bueno, mija, bienvenida. ¿Qué nos tiene el día de hoy? Bueno, el día de hoy les tengo lo que fue la alfombra roja de un evento que organizó Glamour para festejar a las mujeres del año. Y les tengo una sorpresita porque hay una actriz que hace mucho tiempo no veíamos y era de tus favoritas. Pero más adelante lo vamos a ver. Más adelante, más adelante. Aquí vamos a iniciar con Coco Rocha, que ella eligió un traje un tanto masculino y un estilo completamente masculino en color negro. Para darle un poquito de brillo, eligió sus complementos en tono dorado y la punta de los zapatos. Estos zapatos están gustados por los diseñadores para mostrar cada uno de sus outfits que en lo personal, este tipo de zapatos tan masculinos, yo no me los pondría, pero sí a las mujeres que les encanta estar en tendencia, los utilizan bastante. Oye, y se ve que están cómodos y aparte con un toque acá metalizado, pues siempre dan un poquito de más como estilo, más glamour, y se ve, a mí sí me gustan, igual y también, sí, como dices, no están muy, no son muy comunes, pero se ven divertidos y se ve que pues, está a gusto, relajado. Muy bien. Muy bien, ándale. Vamos a la siguiente ándale. Imagen. Sin comentarios. Sin comentarios. Sin comentarios. ¿No te gustó? No bueno, mucho. La siguiente que vamos a ver es Dolce & Crows, que bueno, un vestido sencillo en color negro hasta la rodilla, en combinación con el tono rojo. En esto las zapatillas en punta. Aquí el único detalle es el vuelo que tiene en la parte del busto, porque le da más volumen y ella es una persona que tiene el cuerpo bastante chiquito. Se le ve la cintura y las caderas pareja y le da mucho volumen en la parte del busto. Yo creo que ahí ese detalle no le favorece a ella bastante, pero fue el elegido. Oye, y luego aparte como que no se peinó bien. O sea, no se alcanzó a peinar. Es que trae los cabellos aquí un poquito salidos. Pero en realidad, por ejemplo, el estilo del vestido está interesante porque sí da un toque especial. Y luego el contraste que hace con los zapatos también está padre. Me gusta esa combinación. Y que los zapatos en punta se ven hermosos. Cansan mucho, pero pues se ven muy bonitos. La verdad, sí. Yo he tenido la oportunidad de andar en estos zapatos y me encanta, pero para un evento que... Te vas a sentar. Sí, o que vas a estar parada, no sé, 2 horas máximo, porque son muy incómodos. Sí. La plataforma realmente ayuda bastante a la comodidad del pie, pero sí se ven divinos. Sí, me agrada la imagen de esta chica, a excepción de eso que dices del cabello, pero bueno, creo que es mucho mejor que la anterior, ¿no? Esta como que le echó un poquito más de ganas. Y mucho mejor que la que viene. Ay, aquí tenemos a Freida Pinto, no, que bueno, realmente este diseño de Jason Wu... No de Carmelita Salinas. No, oye, le Carmen estimuló Salinas completamente la silueta. No sé cómo se animó a salir de su casa, la verdad. Y bueno, esas...
sandalias que no tenían absolutamente nada que hacer ahí. Bueno, también el vestido no tenía nada que hacer ahí. Porque nada tenía que hacer ahí, ni ella tenía que hacer ahí. Ese vestido tan holgado. Bueno, sí, ella no tenía nada que hacer. ¿Qué te parece si mejor la quitamos? Sí, ¿verdad? Sí, vamos, no, a ver otra. Esto es una falta de respeto. Ay, ay. Oh, bueno, la siguiente es Ivanka Trump, que bueno, el estilo de ella me gustó bastante por la mezcla de texturas y de diseños. Porque ahí se ven unas barbitas que bajan cruzado en el frente del vestido. Y me pareció bastante interesante. Los colores, el azul y el negro, también están muy padres. Y quedó una franja en transparencia que, bueno, no lució tanto, pero creo que el diseño que eligió estuvo muy padre. Oye, y luego hay un dato, ay, es que aquí en la fotografía se aprecia un poquito más, pero sí está bastante interesante el diseño, sí, del vestido. Sí, por las barbitas que bajan, sí. Yo creo ahí ustedes no... ¿Transparencia? No, sí, un poquito de transparencia, pero no se logra apreciar tanto, y creo que fue mejor, que no se notara tanto la transparencia, ya con las barbitas era suficiente. Oye, y luego la persona que le maneja la imagen a esta chica... Se llama Alexa Rodolfo, ella es originaria aquí en Ciudad Juárez, orgullosamente. Entonces, qué padre que también se vea reflejado el trabajo de ella un poquito. Y también, yo sé que no es totalmente de la que le maneja la imagen, me imagino que tienen una combinación de gustos de las dos personas, pero por lo general, Ivanka Trump luce muy bien y luce espectacular. Ok, bueno, pues muy bien. ¿Quién más tenemos, mija? Bueno, vamos a iniciar la segunda parte con una actriz que también te gusta mucho, sí, pero no era de la que te hablaba. Ah, okay. Es Jodie Foster, que el vestido que eligió tiene un cuello bastante bonito y el escote le estilizó bastante el cuello y se lo alargó, pero al final de cuentas quedó muy acortada su figura, más que nada por las sandalias que estaba utilizando. Ella tiene la pierna ancha y ya... Inflamada. Hinchadita. Y ya las tiras en las sandalias pues no era lo mejor para alargarle la pierna. Cuando tú tienes así la piernita gordita, unos zapatos en punta son lo ideal, sí, para que te ayude a que alargues un poquito más tu figura. Ajá. Y aparte ella se ve chiquititita, sí. O sea, el largo y tampoco fue le ayudó. Las sandalias, sí, igual una abertura que dejara ver un poquito más de piel para que visualmente le favoreciera. Pero sabes que, por ejemplo, viendo esta imagen y si hacemos un comparativo con algunos otros eventos en los que ella siempre asiste o los que asiste, siempre anda vestida como con como muy masculina, como muy, una imagen como varonil, y muy como desgarbada, hasta cierto punto relajada. En este momento yo sí le aplaudo que se haya... Como que le echó ganitas. Sí, que se haya preocupado un poquito más por la imagen, por verse femenina, y aparte hasta elegante. Lo que me llama mucho la atención de esta chica o de esta señora es que el rostro como que igual... El rostro igual, siempre, como que sigue siendo la misma de Contact de hace algunos años, ¿no? Y siempre la vemos así en todos los personajes que realiza. Es la misma, la misma imagen fuerte, ruda, pero siempre, pues, agradable, ¿no? Siempre es agradable verla en pantalla. Sabemos que te gusta mucho. Me gusta. Y vamos a continuar con Kerry Russell, que bueno, ella quiso algo un poquito no tan formal, y este mono en cuero... me pareció muy agradable, las franjas en plateado y en rojo, pues bueno, le dio mucha vida y color a este mono, y me encantan también como luce con los zapatos en punta. Oye, muy relajada, muy fresca, me gusta su imagen. Sí, a mí también me gusta. De hecho, en un principio pensé que era un clutch. No. O sea, las líneas, dije, ¿qué es eso? Pero se ve bastante interesante la imagen, bastante divertida. Y hasta el peinado y todo, me agrada cómo se jugó con la imagen de ella y se ve bien. Sí. Oye, me llama la atención cómo las ponen a todas ahí enseguida del pinito, ¿verdad? Aquí, pos en sí, el pino. Póngase aquí en el pinito, mija. Bueno, ¿qué otro? Se me hace agradable, divertida, pero no se me hace así como que wow. Ahora sí. Ahora sí, ¿quién? Viene. Ya hace mucho que... ¿Quién? La Ñoñongo. Lupita Ñoñongo. Oh. De cariño le decimos Ñoñongo, ¿verdad? Pero Lupita Ñoñongo... Mira, Lupita Ñoñongo. Ya hace tiempo que no la teníamos en un evento, y ella fue nombrada como Mujer del Año, y me encanta su imagen como
como una muñeca de porcelana para esta Navidad, ¿no? Una imagen bastante pura con este blanco y los diseños en pedrería que forman florecitas y que marcan mucho las líneas y las orillas de este vestido, me encanta. Se ve súper elegante y muy distinguida. Me gusta la imagen de Lupita. Sí, sí, sí. Yo creo que si algo la caracteriza a ella es eso, ¿no? La mayoría, yo creo que un 98% de las veces que se ha presentado en eventos, le atina. Ha habido por ahí un 2% que le ha errado, pero es mínimo. En esta ocasión creo que el regreso me hace... Qué buen gusto, ¿no? Imagínate un atuendo de esos, creo que se les veía a usted espectacular. Y el cuello, ¿no? Del saco me encanta como le queda. Y tienes razón, ella, la mayoría de sus atuendos nos han deslumbrado y más porque, bueno, ella pues es nueva, es de las novatas, podría decir, y pues nos impresionó a todos con el buen gusto. Tengo una duda. A ver, dime. ¿Qué es eso que se alcanza a ver en la pierna que se ve como si fuera un shorts? Sí, eso es el único detalle, es parte del vestido. O sea, sí es cierto, sí, yo pensé que era el tipo de foto. Se trae algo ahí abajo como si fuera un shortcito pegado. Pero no es un short, es parte de la falda del vestido. Como que se cubre, ¿no? Una cosa con otra se sobrepone. ¿Por el volumen? No, está por debajo. Por debajo. Pues, qué curioso. Llevaba un fondo del lado derecho. Oye. Muy dorado el fondo. Pero lo que sí es que está calentando motores porque ya viene la premiaciones fuertes, entonces está agarrando vuelito. Yo creo que va a ser de las mejores vestidas de nueva cuenta este 2015. Así es. Esperamos con ansias todas sus presentaciones. Bueno, tenemos a Natalia Bodianova para ya terminar y fue de las que se salió un poco de los tonos que la mayoría de sus compañeras eligieron porque eligieron muchos vestidos o trajes en color negro. Sorprendente esta mezcla con esta chaqueta de bastante estampado con algunos detalles en negro y el pantalón recto en amarillo. Creo que el resultado final fue bastante favorecedor, a pesar de que había bastantes mezclas y algo muy peligroso, me agrada su imagen. Se me hace muy sencillo, ¿no? Bueno, para mí se me hace sencillo para el evento. Sencillo, un traje en completamente negro, que ya lo hemos visto. Sencillo está ese. No, a lo mejor es un poquito más más relajado. Sí, a lo más mejor casual. Es casual, pero no está sencillo. ¿Te gustó, esposa? Como luce en ella, sí. Igual y a mí no me va a lucir así, ¿verdad? Pero porque por eso, porque no le gusta, por eso no se lo pone. Ay, ay. Admítalo. ¿Qué más tenemos? ¿Con eso terminamos? Sí, ya con eso terminamos, sí. Órale. Bueno, pues en realidad hubo poquitas cosillas, ¿no? Bueno, pero nos quedamos con Lupita Nyong'o, que ya teníamos ganas de verla y, bueno, ¿qué vestido nos presentó para esta cosa? Oye, pues muy bien. Mija, ¿algo más que quiera decir? ¿Un saludito o algo antes? Sí, un saludito para mi mamá y mi hermana Silvia, que están en casita, nos están viendo desde allá. ¿Tu suegrita te tiene un mensaje? No, a ver, momento, que mi suegrita me tiene un mensaje. Sí. Dígame. Bueno, tu suegrita... Escucha, Esteban, escucha. La suegra me tiene un mensaje para mí. Que qué guapo te ves con barba. Que le gusta mucho como te ves con barba. Y tu cuñada quiere un beso malvado. Mi cuñada quiere un beso. Suegra, primero que nada, suegra, doña Silvia, gracias. Muchas gracias. Yo también la quiero mucho. Y esto es para mi cuñada, ¿verdad? Sí. Ontoy. Acá. ¡Perro! Ya. Oye, sí, no tanto. Ni a Ivonne se los das, así que bárbaro. No, aquí no. A ver, mija, venga, se vamos a dar una vuelta. Oiga, ¿quién la viste a usted? Liverpool, ¿te gusta? A ver, sí, me gusta, una vuelta. Dice Ale que vengo encuerada. Muy encuerada. Vámonos. People don't want to think no more, they just want to feel. They want to let go.